Ronald creo que tiene problemas con el audio de nuevo, no aparece conectado el audio. El audio no. Ahora sí. ¿Me escucha? Yo no lo escucho a usted. Ahora sí. Yes, now I can hear you. Ok, tiene 5 minutos, básicamente, porque se perdieron 5 minutos. ¿Y qué quiere que refuerce? Sí, se perdieron. Porque después tengo... Ay, no sé. No me acuerdo a quién tengo después. Ok, ¿qué quiere preguntarme? Pues viene Reyes, ¿cierto? De las clases, ¿algo que no le haya quedado claro? Quiero ver... Ah, ya sé, de esto que está... El tema que estábamos viendo. Como usted dijo que las oraciones estaban todas en presente. ¿Cómo hago para hacerlas, digamos, en... Como asumo la clase de antier que explicó cómo lo hacíamos en pregunta, cómo lo hacíamos en pasado, parece. Pero cómo hacer lo mismo con la gente. En este caso no es igual que en ese, porque ahí es cada oración va a seguir una regla, ¿verdad? Vaya, permíteme, lo voy a compartir aquí para que pueda verlo. Vaya, cada oración va a seguir una regla, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, y yo tengo una oración que si es negativa, por ejemplo, pongamos el if primero, porque esto solo se va a añadir. Entonces voy a hacer una oración negativa. Ustedes ya saben esto, ¿verdad? Cuando negar con don't. Entonces es, if I don't work... ¿Cómo? ¿Cómo me dice Ronald? Sí, lo entiendo, cómo negar, cómo... Ok, entonces es como dice, contestar, ¿o? If I don't work today, eso es lo que usted me está diciendo, if I don't work today, I have to work tomorrow. Entonces, una es negativa y otra es afirmativa, pero esto lo hacen así como ya se les ha enseñado antes, ¿verdad? No es que haya una regla para esto, aquí es una oración negativa y solo le agregué el if para hacerla una cláusula, y luego voy con la otra que dice I have to work tomorrow, que es una oración afirmativa, y tampoco le tengo que agregar nada. O sea, aquí no existe una regla como en la anterior, que yo les explicaba cuándo hacer negativo, cuándo hacer afirmativo, porque no funciona aquí de la misma manera, Ronald. Ok, otra pregunta que tenga. Y digamos, ¿y si lo hago? ¿Cómo? Si lo hago al revés, si, así como está esta oración, ¿no? Dijo que podíamos ponerla, o sea, al revés también, como dígamela usted al revés, dígala, a ver cómo le decir, quedaría. No sé cómo quedaría. Quiero ver Es ahí lo nada más. mismo, Ronald, nada más que al revés. Una oración va primero y la otra va después. Diga primero la segunda oración. Pero lo que... La primera oración empieza después de la coma. Diga igual, esa primero. I have to work tomorrow. Y la última, dígala después. Ajá, por eso. I have... Muy bien. No, pero lo que pasa es que usted decía... Ah, sí, va, porque ahí ya no necesitaba la coma, ya, porque ya el if lo unía, dijo usted. Ajá, pero diga primero la última oración. Diga, sí, I have to work. Dígalo, I ¿quieres have escuchar? To work tomorrow. Ajá. No me escucha. Sí. I have to work tomorrow. If I don't work today. Yes, exactly. Así es. Cambia de posición. Y en este caso ya no pondría usted una coma, ¿verdad, Ronald? Porque ya está agregando usted el if, ¿verdad? Que es el que va a separar las oraciones. Ronald, mire, le quiero pedir un favor. Cuando se conecte mañana a la clase, entre una vez, de una vez con su nombre completo, por favor. Sí, lo que sucedió es de que no tengo la compu ahorita disponible, entonces por eso
No lo podía cambiar yo. Sí, pero no, si no. Puede, póngalo predeterminado en Zoom para que desde antes ya le aparezca así. Porque la cosa es que a veces el sistema lo registra de otra manera, entonces tenemos que arreglarlo. ¿Ok? Ronald, mire, lo voy a tener que dejar porque ahorita viene Reyes, entonces voy con él. ¿Ok? Ok. Buenas noches. Buenas noches, Ronald. Un gusto. Pase feliz noche. Buenas noches. Gracias. Hello, Reyes. How are you? Lo hice esperar un ratito porque estaba ahí con Ronald. Ah, está bien. Ok, como son 10 minutos exactos y Ronald se me conectó ya de último, solo le quedaban 5. Bueno. Ok, Reyes, permítame primero cambiarle su nombre. Para la siguiente clase le voy a pedir de favor que ya entre de una vez con su nombre, porque el sistema necesita agarrarlo de una vez. Reyes poner, ya lo puse ahí. Lo puse. Reyes de Jesús Rojas, llámese su nombre, ¿ve? Ok. Sí. Reyes, what do you need help with? ¿Con qué necesita ayuda, Reyes? ¿Tú en qué momento? ¿Cómo? Te usa. Tú. Should. Vaya. Should lo utilizamos para dar consejos. ¿Ok? Consejos. Ajá. Permítame aquí, voy a limpiar. Okay, vaya. El should lo voy a utilizar para dar un consejo. When I suggest someone to do something. Es cuando no soy muy directa. Porque hay otra forma de decir, tienes que hacer esto. Pero esa ya se escucha como una obligación o como algo mandatorio, ¿verdad? Y en este caso, we don't want to say it like that. Queremos decirlo como más, ¿podrías tú hacer esto? Más suave. Ajá, más suave. Entonces, por ejemplo, podríamos dar un consejo y decir, I should go to the doctor. Yo debería ir al doctor. Si ya fuera alguna urgencia que yo tengo que ir al doctor y no tengo opción, yo podría decir de dos formas. I must go to the doctor, y eso lo van a aprender después. I must go to the doctor. O I have to go to the doctor. Tengo que ir sí o sí al doctor. Okay. Entonces, dígame usted una oración con should que usted podría aplicar, un consejo para alguien o usted mismo. Yo debería llegar temprano. I should be late at work. Temprano. Ajá. Be late. Yo le diría más que be on time. Be late es estar tarde. Be early podría ser estar temprano, pero mejor be on time. Early, ajá. Be on time. I should at be on work. Time. To my job. To my work. Uh-huh. Para mi trabajo. Dígame una negativa, Reyes. I shouldn't. Be late. Ahí sí sería be late. Ahí sí, mire. Esa estaba esperando que me dijera ese ejemplo. To my work. My job. Ahora dígame una pregunta. Should I? Should I start early? Should I start? No. No? Be early. Should I be early? Ahí puede ser una pregunta completa. ¿Yo debería estar temprano? Should I be early? ¿Y las respuestas cómo podrían ser? Yes, I should. Y no, I shouldn't. Ay, vaya, ya ve. Súper domina ese tema usted, Reyes. Fíjate, quizás como no le dedicamos el tiempo que debería ser. Correcto. Yo siento de que fíjate, hay bastantes cositas que voy hallando. Es que en el trabajo, saturado. ¿Y trabaja todo el día? Desde las 5 hasta las 3 de la tarde. Ah, sí, sí, me dijo, ¿verdad? Que usted salía cuando no había tráfico. O las 2.
Y vive y trabaja muy lejos de donde vive. Sí, vivo aquí en Mariona y trabajo hasta Santa Elena. Santa Elena. Sí. Ya. A Santa Tecla casi. Sí, sí. Sí, sí, por donde está la embajada. Sí, pues por ahí. ¿Y cuánto le toma en tráfico eso? Sí, que en la mañana, cuando está solo, en la moto, media hora. Pero cuando no está solo. Ah, no, sí, antier me tiré 2 horas, un atrabazo. ¿Y eso qué, en moto? Que las motos... Decidí llevármelo y me la he llevado, no, hubiera venido temprano, porque me la he metido por todos lados rápido. Sí, pero peligroso ahí con las motos en esos momentos, porque los conductores no respetan mucho. No, yo solo paso en medio cuando está detenido el tráfico. Ajá. Sí, porque en las otras opciones... No se puede. Ya he visto está más peligroso que ir al hospital, como dijo usted. More dangerous. Ok. ¿En qué más le puedo ayudar? El cool. Dijo de qué pasado va. Del can. Vaya, cool es el pasado can. Del can, sí. Cuando lo utiliza en una oración negativa, por ejemplo. Pero cool también lo puedo utilizar en una oración afirmativa. Por ejemplo, si usted dice when, y aquí estoy utilizando una cláusula, si se fija. Uh-huh. When I was 1 year old. Okay, comma, I could walk perfectly. Cuando yo tenía 1 año, podía caminar perfectamente. Y aquí como estoy yo estoy diciendo podía, entonces me estoy refiriendo a un pasado, ¿verdad? Okay. Entonces ahí se utiliza could como el pasado. O podría decir, I couldn't visit my grandma yesterday. ¿Okay? No pude visitar a mi abuela ayer. Ahí estamos utilizándolo en pasado, ¿verdad? Yo no pude visitar a mi abuela. Uh-huh. Va, esos son cuando lo hablamos en pasado. Y depende del contexto, usted se fija, estoy diciendo cuando yo tenía 1 año o estoy hablando de ayer. Se fija que en este contexto, entonces yo estoy hablando del pasado. Pero también con cool, aquí lo voy a escribir. Pero también con cool yo puedo hablar de una cosa, una opción o una alternativa que yo podría, ahí tenemos la traducción de como un podría tener. So, for example, if I said, I could meet you today. Yo podría encontrarme contigo hoy. I could meet you today. Y aquí como ya estamos utilizando un today y el verbo está en presente, si se fija, I could meet you today. Okay, estamos hablando de algo que yo podría hacer. Yo podría encontrarme contigo hoy. O podría decir, you could be... Alguien le dice, me están regañando mucho en el trabajo porque llego tarde. Y usted le dice, you could be on time. Podría llegar a tiempo. Y esa sería una alternativa, ¿verdad? Entonces, ahora deme un ejemplo usted con pasado y un ejemplo con presente. A ver si me va siguiendo ahí en lo que le voy diciendo. Utilíceme uno en pasado. Sí, sí. Por contexto sabe que es pasado. Sí. Ahí va. Ahí me era el tiempo. Dígame algo que podía hacer cuando estaba más joven, que ahora ya no puede. Jugar fútbol, andar en bicicleta, o yo qué sé, algo que podía hacer cuando estaba joven. When I was. Uh-huh. Play. De Nintendo. Cuando tenía qué edad? Cuando I was 10 years old.
Ponemos una coma, obviamente. Vaya, pero este es uno condicional. Pero dígame con current. O cool. Ah, pero podríamos decirlo aquí, mire, distinto. Ajá. I could play. Podía jugar. I could play Nintendo. Ahí sería un condicional. Ese seríamos, estaríamos hablando del pasado. Reyes, ¿sí? Mire, le voy a tener que colgar aquí porque ya sí, va a venir bueno. Alessandra. ¿Ok? Va. Está bien. Ok, Reyes. Bye, bye. Adiós. Buenas noches. Have a good night. Gracias. Alessandra e Ivette.
I'm going to send a text to Alessandra. Hello, Yvette. How are you? I'm fine. Very good. La veo algo cansadita.
Sí, la veo cansada, está cansada. Sí. You have been working. Bien rápido. ¿Mm? ¿Trabajando? Sí, he tenido que hacer varias cosas. ¿Y, ¿y a dónde trabaja usted? Salgo temprano de la tarde. Trabajo en Grupo Valdés, se llama. Tienen, el de las computadoras, ¿no? De ajá, ajá. Sí, sí, ya, ya sé cuáles son. ¿Y vive, trabaja muy lejos de su casa? Sí, porque queda en Merliot las oficinas y yo vivo en Soyapango. Todo es un buen camino. ¿Y la van a dejar? Es lo más pesado. Ajá. Bueno, ya esta semana ya no tiran transporte, así que ya a cada uno nos toca. ¿Y usted cómo le toca? Cómo. Fíjese que ando es como RAI. ¿Le dan RAI? Ajá. ¿Y sí. le queda qué tan lejos de la casa? Quizás son como una hora y media, con suerte, o dos horas. Es súper tarde. El tráfico es bien pesado para entrar a Soyapango, para salir también en la mañana. ¿De Soyapango? Ah, sí. Qué horrible. Solo eso, sí. De Usulután a San Salvador, calle corrida, hay dos horas de camino. A veces menos, a veces se llega en una hora cuarenta. Ajá, ¿y aquí es por el tráfico? No, sí. Yo lo siento súper. Y en el bus hasta me puedo echar una dormidita, tranquila. No, qué horrible, sí. Qué horrible. Sí, está pesado. Sí. Ok. ¿Y a qué hora sale de trabajar? Salgo... ¿Cómo? No le escuché, perdón. ¿Cómo? No le escuché bien, como que se cortó el internet. Ah, se trabó a las 6. Ah, de la tarde, o sea que llega a su casa como a las 7:30. Ah, wow. Yeah. No, a veces como a las 8 y algo. Y por eso es que se conecta tarde. Ajá, y vengo a bañarme todavía porque si no me sanitizo. Ya, ya. Yeah, yeah. Claro, claro, tiene que bañarse y limpiar ajá. todo lo que trae y todo. Ya, yeah, very good. Fíjese que yo le escribí a Elena. ¿Qué pasó? Y me dijo que intentara trabajar. ¿Que intentara? Que intentara terminarlo. Ajá, terminar por lo del tiempo. El módulo. Pero ajá. No le dijo nada del tiempo, de los minutos de conexión y eso. No, solamente me dijo que era necesario que estuviera en las clases, pero que lo intentara. No le dijo nada del tiempo, de las dos horas. No. Bueno, ok. Es que últimamente nos dijeron de que sí tendríamos que poner ese como un esmero en los minutos que los participantes están conectados, porque también eso cuenta, ¿verdad? Cuenta. Pero si ella le dijo así, entonces nada más de estar pendiente de las otras dos clases que faltan y no faltar, ¿verdad? O sea, poder estar lo más temprano que pueda, ¿verdad? Lo más temprano que la deje el tráfico. Ay, sí. Ok, Ibe, ¿sí? Dígame. No, nada. Nada. ¿Qué preguntas tiene, Ivette, que me quiere hacer con respecto a las clases, que es un tema que no haya entendido? Quizás con lo de ahora, de las clases. Porque las otras sí le estaba preguntando cuando tenía algo. Vaya, entonces está hablando aquí con alguien más. Voy a compartirle una nueva whiteboard. Espéreme. Ok. So, las cláusulas básicamente son dos oraciones juntas, que era lo que estábamos diciendo. So, for example, yo tengo una cláusula aquí, voy a iniciar la cláusula. When I don't go to work, cuando yo no voy al trabajo, y como estoy poniendo when al inicio, entonces tengo que poner una coma antes de iniciar la siguiente oración, ¿verdad? So, entonces yo digo, when I don't go to work, I have to call my boss, for example. Tengo que llamar a mi jefe. A mi ¿verdad? Jefe. Uh-huh. When I don't go to work, I have to call my boss. Pero podría ser la oración al revés. Léame la oración al revés a ver si le sale. When... No, al revés. No, o sea, sería... la última oración primero. Uh,
La última oración es la que está después de la coma, ¿verdad? Entonces esa me tiene que leer primero y la primera de último. Sí. I have to call my boss when when I don't go to the to work. ¿Verdad? ¿Verdad? Vio que salió ahí, ¿verdad? I have to call my boss when I don't go to work. Yes. Y en este caso ya no tendríamos que escribir una coma porque el que está separando una cláusula y la otra, en este caso sería el when. Exactly. ¿Sí? Ahí es bien fácil. Entonces yo podría hacer otra con if. If I don't work today. Vamos a hacer al revés porque esta ya la hice de la otra manera. So. Okay. Okay. I have to work tomorrow. Y en este caso, como ya tengo el if, no voy a añadir una coma. So, I have to work tomorrow if I don't work today. Si no voy a trabajar hoy o si no trabajo hoy, ¿verdad? If I don't work today. So, this is it. I have to work tomorrow if I don't work today. Estoy uniendo dos oraciones y el que me une las oraciones en este caso sería el if. Y no tendría que agregar una coma, ¿verdad? Como en el otro caso de arriba. Estos son condicionales para hablar de cosas, ¿verdad? Como una oración depende de la otra. For example, si yo le digo a usted, when I don't go to work, cuando yo no voy al trabajo, usted se va a quedar perdida como, ajá, ¿y qué más? Entonces, ¿qué esta pasa? Oración, ajá, esto es una oración dependiente. ¿Cómo va a identificar usted cuando la oración es la dependiente? Cuando es la que no tiene sentido sin la otra, ¿verdad? Porque si yo le digo, I have to call my boss, tengo que llamarle a mi jefe, usted va a entender, ah, tiene que llamarle a su jefe y ahí se acaba, ¿verdad? Pero la otra no tiene sentido sola, porque usted espera un complemento después de ese when, ¿right? Sí, okay. Yo no voy al trabajo. Ok, tengo que llamar a mi jefe, ¿verdad? Entonces, la otra dice, I have to work tomorrow, tengo que trabajar mañana. If I don't work today, si no trabajo hoy. Pero si se fija en la primera cláusula, si yo le digo, I have to work tomorrow, ¿tiene un sentido completo para usted o no? Yo tengo que trabajar. Sí. Sí tiene sentido completo, o sea, ¿verdad? Yo tengo que trabajar mañana. Mañana, sí. Entonces, pero si yo le digo, if I don't work today, si no trabajo hoy, y ya me quedo solo así. Fíjese, Ivette, que if I don't work today, ¿tiene sentido eso? ¿Sentido eso o no? No. ¿Verdad? Entonces, depende de la otra cláusula para tener un sentido completo. Y la cláusula principal sería I have to work tomorrow. Entonces, si yo le pido que usted identifique la cláusula dependiente, usted fácilmente va a identificar cuál es, ¿verdad? Ok. ¿Estamos claros ahí? Sí, ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Con lo de la evaluación que tenemos que hacer. Eso no lo escuché. Ah, vaya. Sí, está bien. Les van a mandar un correo. No sé si ya se lo mandaron. Sí, ahí lo tengo ya. Vaya, ese correo es una evaluación que ustedes van a hacer al programa. Cómo fue, cómo se sintieron durante las clases y todo eso, ¿verdad? Si les pareció, creo que solo son como dos preguntas, no sé cuántas preguntas son pocas. La cosa es que ustedes lo tienen que llenar, pero no lo llenen solos, sino que el viernes a las 9 después de la asistencia, yo voy a ir guiándolos paso a paso en cómo llenarlo. Porque por muy fácil que se vea llenarlo, puede haber un errorcito. Y no queremos que INSAFORP nos devuelva eso, ¿verdad? O nos diga que no es válida su evaluación porque hubo un pequeño error. So, entonces mañana, también el viernes, ustedes cuando pase lista, vamos a quedarnos un ratito ahí llenando eso. Entonces yo le aconsejo que tenga una máquina donde pueda estar viendo cómo le voy explicando cómo llenarla. Y otro dispositivo donde usted vaya llenando con su información. Vaya. O si lo puede hacer en la misma máquina y solo ve y yo le voy a dar a tiempo para que lo vayan a hacer, entonces lo puede hacer así también, para que por si no tiene otra máquina ahí junto. Y eso nada más lo que les decía, ¿verdad? Que estén pendientes y que no lo hagan antes porque puede haber un pequeño errorcito y por ese pequeño errorcito ya la regamos, ¿verdad? Menos mal que le pregunté por qué hacerlo yo. No lo haga todavía. O sea, podría hacerlo, pero imagínate que se equivoca. Mejor no. Entonces, mejor no. Ok, eso sería entonces, Ivette. Gracias por haberse conectado. Gracias, Piche. Bye, bye. Yes.
Procedures, company procedures and policies. Uy, perdón.